Sin democracia no hay libertad. Sin democracia no hay justicia ni dignidad. Jóvenes, les imploro, les invito a que defiendan la democracia. Sin democracia posiblemente no se podría realizar ni siquiera este foro. Mi nombre es Toribia Leroquispe. Soy activista indígena de Bolivia. Llevo este activismo desde hace más de 30 años atrás, porque yo amo la tierra, amo el medio ambiente, la naturaleza. Y quiero permitirme en este momento destacar el apoyo que recibí de mi madre. Ella, viuda, pobre, con nueve hijos, nos crió, nos sacó adelante, labrando la tierra. Y me inculcó muchos valores. Me dijo, tienes que estudiar. Tienes que llegar a la universidad para que con esos conocimientos puedas ayudar, acompañar, a defender nuestra causa con sabiduría. Y es así que hice eso. Quiero decirles también que el movimiento indígena en Bolivia ha construido una agenda política muy importante. Los años 1980, 90... Fueron espacios importantes y ustedes jóvenes saben y también tienen que saber que América Latina, en esta América Latina existen, perviven cientos de naciones y pueblos indígenas. Inmensa cultura, inmensa pluralidad, diversidad, pero lamentablemente estuvimos postergados, marginados, olvidados. Y la democracia que nos aperturó... Un pequeño espacio en aquellos años nos permitió manifestarnos, realizamos movilizaciones pacíficas, le encaramos al Estado señalando que era un Estado racista, monocultural, colonial y que debería reconocer a los más de 54 naciones y pueblos indígenas en Bolivia. Y el Estado aceptó, realizó cambios constitucionales. Pero también realizamos otra marcha ya en los años 2000. Le planteamos al Estado que no era suficiente vivir de esa manera, que la democracia tiene que cerrar brechas de desigualdad, que la democracia tiene que trabajar hacia la construcción de puentes de interculturalidad. Y por eso deberíamos ser parte de redactar un nuevo pacto social de convivencia que se llamaría nueva constitución política del Estado plurinacional. Bolivia había recuperado, como hace 10 años atrás, la democracia, estuvimos encaminándonos, había mucha fuerza social que le llevó a investir como presidente a Evo Morales Aima el 2005, con mucha fuerza y nosotros obviamente con mucha esperanza de seguir adelante en democracia, pero no fue así. El primer intento de pedir, de exigir que cumpla con esa nueva constitución política del Estado, con esas normativas, es que la respuesta fue represión, fue masacre, fue violencia. Le exigimos que consulte a los pueblos para construir una carretera por medio de una área protegida, área de reserva. No quería hacerlo. Destruyó nuestras organizaciones de pueblos indígenas. Nos confiscó los fondos de los pueblos indígenas, amenazó, persiguió, nos persiguió, nos hizo expulsar, nos denigró, nos, de nos decía a nosotros, a los líderes, a mí, de que yo pedía plata a Estados Unidos, que yo era una traidora por exigir el cumplimiento de la Constitución y nos echaban de nuestras comunidades. Y no sabíamos qué hacer porque todos los movimientos sociales fueron sometiéndose al régimen. Y así llegamos casi hasta 2014. Ya Evo Morales, su partido, tenía el control de todas las instituciones del Estado, pero de manera sigilosa. La gente le cree todo. Tenía el 67% de control en el legislativo. Podía hacer lo que le dé la gana. Y uno de esos justamente fue su ambición por el poder. Su ambición por el poder porque convocó a un referéndum para el 21 de febrero de 2016 para consultar supuestamente al, gobierno, al pueblo boliviano su derecho humano para ser reelegido indefinidamente. Llegó ese día, pero fue histórico porque Bolivia le dijo, no te queremos más como presidente. Pero como él tenía el control de las instituciones, y eso es muy importante para la democracia, corrió a la institución sometida como es el Tribunal Constitucional para lograr una resolución que le decía que sí, que su derecho a la reelección indefinida era su derecho humano. Y fue la gran violación a la constitución política del Estado. Y ahí empieza esta lucha, resistencia, fortaleza de los movimientos sociales hasta llegar a 2019, donde se realizan las elecciones nacionales. En un conteo rápido, y yo, sí, fui, fui candidata por la plaza más fuerte de donde es Evo Morales, muy difícil obviamente, llega a las elecciones, en el conteo rápido se paraliza el conteo rápido y la gente sale a las calles a denunciar fraude electoral. Evo Morales, presionado, pide a la OEA que haga una auditoría y en pocos días la auditoría de la OEA le dice que sí, hubo un monumental fraude electoral. Sus partidarios de Evo Morales le exigen que renuncie. Evo Morales renuncia y huye del país a México, pero no sin antes dejar órdenes de que nadie le suceda en el orden constitucional y además que ellos se rebelen. En Bolivia se buscan las sentencias, jurisprudencias y se enviste eh, nuevamente a una señora, Yanine Áñez, para que sea la presidenta transitoria. Inmediatamente sus amigos, gobiernos de Evo Morales salen a decir a nivel internacional que en Bolivia hubo golpe de Estado. Y la gente de Evo Morales se enfrenta a la sociedad civil queriendo generar guerra civil. Querían que haya guerra civil. Y en ese intento de apaciguar el país, Yalina Áñez ordena que salga el ejército y se produce masacre. Hubo masacre. Se anula las elecciones, nuevamente 2020 vamos a elecciones. Ya la situación era muy difícil para nosotros, porque toda la oposición estábamos señalados de golpistas, asesinos. No teníamos pisada a ningún lado, nos amenazaban de muerte, por lo menos yo y todos mis compañeros somos sobrevivientes de esa elección. Así que ganan, obviamente, el, part el partido de Evo Morales, el nuevo presidente que es Luis Arce Catacora, continúa con el régimen. Lo primero que hace es encarcelar, perseguir a líderes de oposición. Hasta ahora tenemos más de 300 líderes, entre ellos, obviamente, la señora Yanine Áñez un líder de la Amazonía que es Luis Fernando Camacho, elegido con voto también en la cárcel, y muchos otros líderes. Cualquiera que se pronuncie a favor del fraude es perseguido, señalado. Y no solamente eso, siguen repitiendo que ellos son el gobierno indígena, siguen repitiendo al mundo. Aquí vienen a Guatemala, van a México, van a toda Latinoamérica a decir que nosotros los indígenas estamos en el poder, que estamos gobernando cuando eso es mentira. Este gobierno nefasto ha aprobado leyes, leyes en contra de los pueblos indígenas. Desde hace más de 10 años, la Amazonía boliviana arde todos los años, 5 millones, 7 millones de hectáreas están quemadas. La minería ilegal está echando cianuro, mercurio a los ríos. El narcotráfico campea en territorios indígenas y no tenemos voz. Por eso estoy aquí, para denunciar, para alertar, para que ustedes, como aliados defensores de la democracia, hagan seguimiento a Bolivia. Vean y no se dejen engañar, no nos dejemos engañar. Nadie es dueño de nuestras vidas, ningún gobernante puede adueñarse de nuestras vidas. Hay que hacer alerta porque para este tipo de gobiernos, en el caso nuestro... Cuba es la esperanza. Se visionan llegar a vivir como en Cuba. Eso es el horizonte que nos muestran y nosotros no queremos ser ni como Cuba, ni como Venezuela, ni como Nicaragua. Para el pueblo cubano, para el pueblo nicaragüense, para el pueblo venezolano, mi solidaridad. Queridos jóvenes y todos presentes, ayúdenme a decir, que viva la democracia. Muchas gracias. thank you